No, hablando de día dulce, viene ella, directamente. Ella, que es un bombón. Es eso lo que hay que decir. La verdad que sí. Bella, de las mujeres más bellas de la Argentina. Es actriz, cantante, modelo y empresaria. Apuesta fuerte en todos sus proyectos que encara y tiene su propia marca de accesorios y de cartera. La está rompiendo en el teatro. Hoy viene a comer, divertirse y evaluar Flor Torrente. ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo andás? ¿Qué haces, preciosísimo? Muy bien. Miren lo que es esta mujer. Hola, ¿qué tal? Lo bonita que es esta Muchas mujer. Gracias. Bonita y aparte, mirá todo lo que hace. Sí, ¿no? Sí, enumeraste mil cuestiones, pero le quiero preguntar, lo dulce. ¿Te gusta? Mucho. Bien, importante. Bueno, si decía, no, lo salado me gusta. No, a mí la verdad le que no. Gusta. No vino un día dulce porque si vos crees que todo es casualidad. Nada, no, no casual. Por supuesto que no. Hola, Flor. Hola, Flor. Feli, Cris. Los voy a saludar. Por supuesto. Bueno, Flor, bueno, haces de todo. Sos empresaria, modelo, actriz. Estás haciendo teatro ahora. Así que la estás rompiendo, es. Ya vamos a hablar de eso. Sí, sí. ¿La cocina qué onda? Me gusta mucho la cocina. ¿Ah, sí? De hecho, en un momento creí, cuando terminé el colegio, dije, voy a ser cocinera, voy a ser chef. ¿Y qué pasó? Sí, voy a ser chef. Cuando empecé a investigar, dije, ah, no, pero el chef no cocina. Dije, no, entonces voy a ser cocinera diplomada. Y empecé a hacer unos cursos de cocina, porque mi familia todos cocinan. Y dije, no, me encanta la cocina, pero no me quiero dedicar a esto. Así que sí, la cocina es algo que me gusta mucho. Está bien, no te dedicas, pero sí en tu casa sos de meter mano y hacer sí, platos. Sí, ahora últimamente estoy bastante tranquila con el tema cocina, pero sí, cuando puedo me gusta. Bueno, sos vegetariana. Después también quiero que me cuentes cómo llegaste a eso. Pero llegó el momento de la prueba.